Van a necesitar pencil o pen, si es que están escribiendo con lápiz de pasta. Van a tener que utilizar algunos colors. Y la primera sección de la clase va a ser lo siguiente. Vamos a hacer stretching, es decir, algunos estiramientos. Así que empiecen a mover sus fingers, así, lentamente. O después pueden hacer así, sacudir sus hands, de esa manera. Sacudan sus hands. Les va a servir para que después no tengan problemas de tensión aquí. Lo siguiente es para estirar los brazos hacia adelante y hacia arriba. Y eso les puede servir para ir hacia un lado, hacia la derecha, pueden ir hacia la izquierda o pueden tirar los brazos hacia atrás. Hay varias personas que pueden tener más flexibilidad. Si lo estiran hacia atrás, deberían de tener la columna un poquito mejor, más en su posición. Lo siguiente es mover los shoulders, así que lo pueden mover desde arriba hacia abajo, así. Voy moviendo shoulders. De esa manera, puedo hacer circles hacia atrás, puedo hacer un circle hacia adelante. Estamos haciendo los ejercicios de estiramiento porque después ustedes van a tener que hacer las canciones de salvo en inglés. Empiezo a hacer lo siguiente con el brazo, lo tiro hacia mí, lo empujo con el otro brazo así. Eso es uno. Y después hago lo mismo, repito el ejercicio, estiro el brazo, pero con la otra parte, lo tomo desde acá. Lo llevo hacia mí. Y aquí sirve para estirar la parte de los músculos de su espalda, por si alguna persona tiene problemas de su espalda, si hay algún dolor. Lo siguiente es esta sección, neck. Estiren su cuello, lleven su oreja hacia el hombro. Así sería ear y shoulder, de esa manera. Les voy a pedir que hagan un círculo, así. Un círculo grande. Y luego lo hacen hacia el otro lado, para que no tengan ningún problema y no se mareen. Lo siguiente es ver las emotions, así que voy a decir así, happy. Paso a lo siguiente, sad. Vemos la palabra hungry. Luego, con respecto al clima, me estiro un poco porque vamos a hacer sunny. Luego viene la palabra cloudy, rainy. De esa manera sería windy y al final es snowy. Así que me preparo para los saludos. Hago así. Y voy a empezar versión normal y voy a ir apurándola. Así que atención, 1, 2, 3. Hello, hello, how are you today? I am happy, happy, happy. Hello, hello, how are you today? I am sad, sad, sad. Hello, hello, how are you today? I am hungry, I'm hungry today. Atención, porque lo mismo va a ser con las palabras relacionadas con el clima. Vamos en versión normal y nos vamos apurando a medida que va pasando la canción. A la cuenta de 3, empiezo a dirigir. 1, 2, 3. What's the weather? What's the weather? What's the weather like today? It is sunny, it is cloudy. What's the weather like today? It is rainy, it is windy. What's the weather like today? It's snowy, what's the weather like today? Entonces, vamos a tener que utilizar la pizarra que está aquí atrás. Les voy a ir explicando las actividades. Las personas que ingresaron más tarde, please recuerden, vayan al chat de la clase, escriban su nombre, escriban su apellido. Esta información que está ahí atrás la tienen que tener en su cuaderno, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Esta parte que nosotros acabamos de hacer, la vamos a ir marcando. Aquí arriba dice que estamos a día jueves, Thursday. Esto se escribe en el cuaderno, se toma una foto y se manda al IRMI. Se escribe, se toma una foto, se manda al IRMI cuando la clase esté disponible. Tienen entre la parte de hoy día y mañana para mandar esta clase, así que tranquilos, cuando yo la suba, ustedes van a tener tiempo hasta mañana de poder subir su clase. Solo esto que está en la pizarra y una vez que ustedes finalizan de escribir, English. exact, terminan de escribir aquí y me van a poner la palabra OK, con mensaje directo a mí. Escriban un mensaje directo a mí cuando ustedes tengan listo lo de la pizarra. ¿Hay alguien? Hola, profesor. Hello, a los que van ingresando. Vamos bien. Estamos casi en modo vacaciones. Nos queda una última semana y ya estamos listos. Attention. Ahí arriba dice que estamos en el mes de mayo. Hoy día el día está entre sol y entre nubes y eso se dice Más o menos. partial. Exacto, está así. Parcial. Parcial, así se dice en inglés, partial. No hace ni mucho calor ni mucho frío. Está normal. Exacto, afortunadamente es un día positivo.
no tenemos que estar así todos abrigados. En esta sección que está aquí, después dice la parte del día de hoy, nuestro objetivo, y dice, today I will express my opinion about the class. Express my opinion. Vamos a expresar opiniones. Así que piensen, porque esto lo van a hacer en un ratito más. Vamos a trabajar en el día de hoy en grupos, dos grupos grandes. One group. ¿Profesora? Yes, escucho, Jorge. ¿Cuándo va a decir la nota final? La nota final a ustedes se las van a entregar la próxima semana, creo que el día martes. ¿Sí? Sí, se las entregan de todas las asignaturas. Para que sepa, todas las asignaturas el próximo martes. Gracias. Perfecto. Mientras ustedes van anotando, les voy explicando cuáles son el orden de las cosas. Vamos a trabajar en dos groups. One group lo va a dirigir Teacher Tamaris, que ustedes la ven por allí, y el otro group lo voy a ver yo, desde mi perspectiva. En estos grupos ustedes van a hablar, por eso aquí dice la palabra opinions, y si se dan cuenta, acá abajo ya no hay nada más escrito, porque lo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer aquí. Dígame, lo escucho. Si me desconecto y me conecto porque tengo un poco mal el internet. Ah, Jorge, en ese caso... Tía, si yo, si me sale, me quedo hecho pegado, porque igual lo tengo mal. Ok, perfecto. No hay problema, ustedes saben que en esta clase ustedes pueden reingresar porque no tengo la sala de espera, así que pueden pasar directamente a la clase. Voy a entender que se salgan. En la clase de hoy van a haber varias activities y la activity number one dice stretching. ¿Hicimos los ejercicios de estiramiento? ¿Yes o no? Yes. Yes. Entonces, marco aquí, ready. Number two. Dice la palabra... Esto que está en la pizarra se escribe en el cuaderno. Se toma una foto y se manda a la clase del día de hoy. Yeah. Pizarra, cuaderno, foto, lead me. Attention. Number two dice songs, canciones. ¿Cantaron ustedes yes o no? Yes, yes. Perfect. Hago esto. Estamos en la parte del review y en el review es lo que está escrito aquí abajo. Dice... Review previous class. Last class we. Y si ustedes se dan cuenta, hay unos puntos suspensivos y dice la palabra Zoom. Es porque ahora les voy a dar 2 minutos para que me escriban en el chat de Zoom. Mensaje directo a mí. ¿Cuáles son las actividades que hicimos las clases anteriores? ¿Cuáles son las cosas que hemos visto? Escríbame un mensaje directo a mí. ¿Cuál es el tema de la unidad? ¿Cuáles son las palabras que hemos visto? ¿Qué tuvieron que ustedes hacer la clase pasada? Y para esto les voy a dar ahora tiempo. Así que voy a poner aquí mi reloj. Y tienen un total de 2 minutos para escribir. Desde ahora ya. 2 minutos para escribir cosas que hayamos hecho en la clase de inglés en esta unidad. Palabras, vocabulary. Si saben las estaciones, pueden ir poniendo el nombre de las estaciones. Traten de mandarme un mensaje directo a mí. Desde ahora, ya, mensaje directo. Cosas que hemos visto en la clase de English. Activities. Si ustedes me dicen el vocabulary, ¿recuerdan cómo se dicen los meses, los months? ¿Recuerdan cómo se dicen las estaciones, seasons? ¿Cuándo nacieron ustedes? ¿En qué mes nacieron ustedes? Profe, yo nací en julio. Entonces, eso mismo que me acaba de decir, empiezo a ponerlo en el chat porque lo empiezo a revisar. Les queda 1 minuto con 15 segundos. Attention. 1 minuto con 15 segundos para escribir en el chat. Las personas que escriben, alcanza. Puede poner el mes. Yo nací en June. June. Por ejemplo, yo nací en el mes de October. Y ahora voy a escribir y voy a contar cuánto me demoró. Me demoré 7 segundos en escribir October. Por ejemplo. Profe, yo me tardé 2 segundos en escribir Juli. Es que es un mes más cortito. Así que, atención, todavía les quedan 45 segundos. Díganme activities, díganme vocabulary específico. ¿Qué hemos visto dentro de esta unidad? Perfecto. Aquí varias personas. Veo Jorge, Dayana, Kevin, Ángel. Monse. Profe,
Recuerden mandarme mensaje de las cosas que hemos visto en esta clase. Mensaje directo. O mensaje para todos. Y queda, cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time. Lo que ustedes tenían que haber escrito allí son las cosas que hemos estado viendo con estaciones, seasons. Ustedes tuvieron que ver lo relacionado con los meses del año, características de esos meses del año. Estamos viendo la sección de vestimentas, lo que es adecuado para una estación, a lo mejor no es adecuado para otro. Por ejemplo, estamos en una estación donde las sandals no son una buena idea, porque les daría frío utilizar sandals. O, por ejemplo, como estamos en invierno o en otoño en este caso, usar un gorro. La boots. Sería la boots. La boots, perfecto. Sky. Ah, exacto, todo eso que nosotros vimos ya está listo. Paso ahora. Jacket. Una jacket. Paso a revisar aquí. Review. Ready. Vamos a la última parte donde dice opinions. En esta sección vamos a estar divididos en grupos, pero primero les voy a mostrar qué vamos a hablar. ¿Cuáles son las cosas que nosotros vamos a discutir? Estas preguntas, yo voy a hacer los grupos de dos personas, o sea, de dos profesoras. Una teacher, que es la teacher Damari, va a estar en cargo de un grupo y yo voy a estar a cargo de otro. Escriban sus opiniones en el chat. Si no la alcanzan a hablar, vayan escribiendo como les va a decir la teacher. ¿Tía, cómo opinión? Lo que piensen, porque les voy a mostrar ahora las preguntas y después ustedes van a discutir las preguntas en el grupo. Los grupos están designados al azar, así que yo no sé quién va a quedar con qué persona, por si acaso. Aquí hay una opción que dice al azar, así que yo no sé quién va a quedar con qué persona. Yo solo sé que la teacher Damari va a estar a cargo del grupo 1 y yo del grupo 2. Así que vamos a ver aquí. Attention. Estas son las preguntas que vamos a ver. Revisen. Please, desde este instante, cierren sus micrófonos para que puedan escuchar esta parte de acá. Vamos a ver sus opinions, pero recuerden, esto va a ser súper específico. Solo la clase de English, no las otras asignaturas. Piensen solo en nuestra asignatura, en nuestra clase de English. Van a ver algunas opiniones y esta primera pregunta es, what activity do you like the most? Cuando estamos en clase de inglés, ¿cuáles son las cosas que a ustedes más les gusta? ¿Qué actividades les gusta hacer? ¿Les gustan movimientos, canciones, todas esas cosas? ¿Les gusta algún PowerPoint, alguna canción, algún video? Lo que a ustedes más les agrade, se lo van a comentar a Teacher Damaris. Piénsenlo, porque después van a responder estas preguntas. No se anotan en el cuaderno, solo mírenlas. La van a compartir después con Teacher Damaris los resultados de las preguntas. La number two dice, what topic do you like the most? ¿Qué tema les gustaría discutir en el siguiente trimestre? Música, animales, medio ambiente, historia, geografía, matemáticas. ¿Qué cosa les gustaría discutir? Yo lo que le gusta es construir en el cuaderno. Exacto. Colors. Eso mismo, lo que me están diciendo. Estados Unidos. Exacto, puede ser lo que ustedes quieran. Cuando estemos en los grupos separados, díganselo a la profe, escriban ahora mismo en el chat, escríbanme mensaje directo. Vayan pensando en esa respuesta. Siguiente pregunta dice, what activities do you like the least? ¿Qué cosas no les gusta hacer? ¿Qué actividades? Manuel, Ángel, después vamos a chat directo. Sí, chat directo y después lo van a discutir junto con la teacher Damari el grupo 1, junto conmigo en el grupo 2. Pero eso es al azar, así que después vamos a ver esa parte. La otra pregunta es actividades que a ustedes no les guste. Y por supuesto, si hay actividades que no les gusta, ¿qué tema no les gustaría que viéramos en clase? A lo mejor algo que no se sienten cómodos, lo pueden decir. La siguiente pregunta es relacionada con reglas de la clase. Existe el reglamento de convivencia escolar, pero estas reglas son internas para la clase de English. Piensen, tres reglas que ustedes deberían de seguir para tener una buena clase en línea. Pensando en eso, clases en línea, ¿cuáles son las reglas que ustedes podrían proponer? Lo siguiente, después de esas tres, ¿qué cosas no se deberían hacer en una clase en línea? Que ustedes consideran que no es adecuado, que no es bueno, porque a lo mejor empezar a insultar a alguna persona, mandar algún mensaje profesora, directo. Profesora, ya lo tengo. Piense, porque después vamos a escuchar todas sus opiniones. Ahora, viene la parte de recompensas.
Si una persona se comporta bien y sigue las reglas, ¿cómo creen ustedes que esa persona se puede recompensar? ¿Qué le podemos dar a esa persona? Décimas, anotaciones positivas, les puedo dejar algún regalo en el colegio. Un pedido ya. No creo, porque a veces los pedidos ya no hacen reparto en todas las partes. Colegio y regalitos positivas. Piensen, no me lo digan ahora, piensen. Pero si hay una recompensa porque una persona sigue las reglas, también tiene que haber un castigo. Atención, lo contrario, consecuencia. Piensen si una persona no sigue las reglas, no entrega sus trabajos a tiempo, está atrasado en la plataforma, puede ser llamado, puede ser citado al colegio, pueden quitar. ¿Profesor, igual se puede decir llamar a sus tutores? ¿Es de social? Sí, puede ser llamar a sus tutores. A veces su apoderado puede ser tío o tía, porque hay bastante apoderado en el colegio que no directamente son los padres. Así que pueden ser tutores. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a dejar de compartir. Ustedes van a trabajar ahora. La pregunta de nuevo, no entendí. Es que no alcancé a escribirle toda mi respuesta. No se preocupe, porque en el grupo en el que estén, la teacher con la que vamos a conversar, ustedes van a poder hablar con ella y les va a decir la pregunta uno por uno. Así que no hay ningún problema. Desde ahora hasta el final de la clase, ustedes van a tener la oportunidad de conversar, de hablar de estas cosas que están aquí, y van a poder discutir, van a poder dar su opinión, van a decir todo lo que ustedes piensan que podría ser. ¿Ya? Aquí. Ahora sí viene lo chido. Ahora sí viene lo chido. En este caso, si no alcanzan a opinar, recuerden que ustedes tienen que, en ese caso, escribirlo en el chat directamente, porque yo después voy a ver sus opiniones iguales. ¿Ya? Sala 1, teacher is for you. Teacher Damaris, room 2 is for me. Ingresen ahora, les va a salir el mensaje que tienen que ir a un grupo reducido. Vayan a esas salas. Sala 1, teacher Damaris y varias personas. Sala 2, voy a ingresar yo. Así que vayan a sus salas, uno por uno. Prof. Miss. Hello, Miss. Aquí. Estoy viendo. Attention. Lo que vamos a ver ahora es según el orden de las preguntas que aparecían. Así que, su opinión, Monse, Vale, Anto, Dayana, Vicente, Joaquín. Te escribimos, ¿cierto? Jane, escríbanla directamente aquí en el chat. Díganme. Pero en el cuaderno no. En el cuaderno, si es que no alcanzan a escribir en el chat, porque como después toman la foto. Ya. La primera, ¿cuál era la pregunta? La primera pregunta es cosas que a ustedes les gusten. Estoy revisando las salas por si acaso. Hello. 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 Bye. During the first question. Me voy a ir a la otra sala, así que bye. 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 Profe, como que se me sale del grupo. De aquí. Jorge. Jorge. Se me sale del grupo. Jorge, vaya a la sala 1, ¿ya? Sí. Débora, vaya al grupo 2. Ahora, los demás salen. Recuerden, yo estoy revisando el chat, escribieron sus opiniones, porque lo voy a revisar. Cosas que les gusten en esta clase. Atención, primera persona que le voy a preguntar va a ser Bastián Castillo, dígame. ¿Hay alguna cosa que le guste, alguna actividad específica? Decir las cosas en inglés, como la fruta. Ah, perfecto. Entonces, la pronunciación. Siguiente persona que le voy a preguntar va a ser Dayana Leiva. Dígame, ¿cosas que le guste a usted de las clases de inglés? ¿Cómo se dice participar en inglés? ¿Participar? Participate se escribe y se dice participate. Sí, participate. Monse, dígame, ¿tiene alguna actividad que le guste? Pues me gusta cuando usted explica las cosas en inglés. Entonces, la explicación. Explanations. Perfect. Explanations.
Aquí, pregunta para Valentina. Dígame, Valentina, ¿hay algo que a usted le guste de la clase? Activities. Es cuando clase cantamos en inglés. Songs in English. Profesora, dígame. Profesora, ¿cómo se dice idioma en inglés? Idioma en inglés se dice language. Language. No. Aquí estoy viendo Jorge, dígame, lo escucho. Los colores y la música. Music. Vamos a poner aquí. Music. Joaquín. ¿Pero usted está en el colegio? No, ayer estuve en el colegio. Hoy día ya no. Joaquín, dígame. Opinión. Cosas que le gusten. Participate. O sea, participar. Exacto. Participate. Perfecto. Ahora, ¿hay algún tema que les gusta a ustedes? ¿De algo que les gustaría hablar? ¿En el próximo semestre? En el próximo trimestre, sí. A mí me gustaría saber las celebraciones de Estados Unidos. Celebrations de Estados Unidos. Me encantaría aprenderlos. Perfecto. Celebration USA. Uy, hay varias. Creo que está el Día de Acción de Gracias. Sí, está el Día de Acción de Gracias, el Día de la Independencia, el Día de Martin Luther King. Hay que aprenderla todo. Entonces podemos ver esos días de celebrations. ¿Algo más, Jorge? Dígame. A mí recuerden que si no alcanzo estaría para un trabajo de voy anotando sus opiniones. Escríbalo en el chat, mensaje directo a mí. Cosas que le gustaría hacer el próximo semestre. ¿Qué actividad? ¿Le gustaría trabajar haciendo algún PowerPoint? ¿Le gustaría trabajar haciendo algún video? ¿O haciendo alguna actividad en especial? Escríbanlo ahora en el chat. Tienen un minuto para escribir. Cosas que le gustaría a ustedes que se desarrollaran en la clase de inglés. Ajá. Explicaciones. Activities in English. Celebrations. Profesora, aprender a escribir en inglés y hablar en inglés. Ok. O aprender las vocales en inglés. Ah, entonces sería el abecedario, alphabet. Sí, a mí lo que me gustaría para el otro trimestre es que hagamos con un trabajo en inglés. Ajá, algún trabajo. Perfect. In English. Muy bien, ahora que vamos. Tengamos que hacer como un afiche así de inglés, algo así. Ah, afiche, póster. Sí, en sí. Otro curso lo hemos hecho, póster. Resultó bastante bien esa cosa. Ahora, attention. Quiero aprender el idioma y poder hablar bien en inglés. So speak in English. ¿Sora? That is good. Escucho, dígame. Sí, es igual. También podríamos, usted no solo sabe inglés, ¿cierto? ¿También sabe otro idioma? Yes, también sé otros idiomas. Yo sé un poco de inglés. Y hable japonés. Yo quiero hablar ruso. Pero esos no son idiomas que son tan comunes de aprender. Pero sí, aparte de inglés. Ah, sí, profe japonés. Y aparte de hablar japonés. Bueno, no. Quiero hablar ruso. Pero avanzando. Atención, Vicente ahí levantó la mano. Escucho, Vicente, dígame. Profesora, a mí me gustaría saber si está leyendo mis mensajes. Sí. Todos los mensajes, porque son mensajes directos. Entonces, me envió usted, Iris, Antonia también me ha enviado los mensajes, así que, attention. Joaquín también profesor, mandó mensajes. También le envié uno. Sí, pero como va llegando uno, los otros van subiendo. Así que no se preocupen, los mensajes después los descargo. Los veo. No problem. No problem. Ahora, por ejemplo, Débora también me mandó un mensaje. Así que, todo lo que ustedes me están diciendo está siendo grabado y luego los voy a revisar. Ahora, pasamos a la parte de rules, reglas. Cada uno de ustedes, cada persona que está aquí en esta reunión tiene que escribir en el chat three. Atención, tienen que escribir three. Tres reglas de la sala, tres cosas de la sala en línea en este caso, de la clase en línea en inglés. Tres cosas que ustedes encuentran que tienen que ser sí o sí, un reglamento para las clases en línea. Por ejemplo, si ustedes dicen respetar el turno, mantener el micrófono apagado si hay un ruido externo, lo que ustedes quieran. Tienen que escribir tres reglas. Yo sugeriría que por lo menos pusieran como la polera del colegio o la chaqueta del colegio, como para saber que estamos un poquito más cercanos al establecimiento, porque
después va a ser difícil cuando ustedes tengan que volver a clase y usar uniforme de la nada. Así que imagínense, piensen. O pueden decir que no manden mensaje directo a las personas, porque hay personas que empiezan profesora, a hablar con otros. Dígame. ¿Van a hacer clases presenciales? Estamos planificando si volviera a las clases semipresenciales, Monse. Algunas clases mixtas. Exacto. Los bullying dicen. Sí, por eso mismo. Escriben aquí. Necesitan poner tres reglas, así que vayan escribiendo sus tres reglas. Y Monse. No es bullying, Jorge, es ciberbullying. Sí, o sea que si hay clases mixtas, o sea, ¿usted va a ir al colegio? Sí, y ustedes también, algunos, porque se van a dividir ustedes en grupo. Hay unas personas que van a ir un grupo una semana, después los que no van al colegio van a estar en clase en línea. O sea, la clase va a ser como así, como esto que estamos haciendo ahora. Mientras que yo estoy haciendo la clase aquí, van a haber personas al frente en el colegio. Así que piensen. Mm. Piensen en eso, prepárense. Por eso ¿Vamos a tener minutos de descanso? Sí, van a haber recreos porque tienen que hacer desinfecciones de la sala. Así que eso tienen que hacer. Vayan escribiendo. Profesora, me imagino en el patio jugando con unos círculos ahí de distancia. Sí, estamos pensando en cómo dividir el patio. Por eso les digo, puede ser que sea en el segundo semestre, puede ser en el tercero. La idea es que alguna instante ustedes tienen que volver y van a existir estas cosas. Ahora, escriba las tres reglas. Tres reglas en el chat. Voy a pasar a la siguiente sección que sería castigos o recompensas. Piensen, si una persona cumple y está al día, viene a clases, participa, escribe, manda su evidencia, sigue estas reglas, ¿cómo ustedes pueden darle una recompensa a esa persona? Escríbela en el chat. Yo, una décima estaría bien. Ajá, una décima estaría bien. ¿Una nota? ¿Una anotación positiva? ¿Les gustaría que a lo mejor le avisaran a su apoderado y lo llamaran para decirle que ustedes son excelentes alumnos? ¿Por qué siempre hay que llamar cuando son las cosas malas? Podríamos llamar también a su apoderado y decirle que las cosas son buenas. Así que piensen, escriban ahí. ¿Cuáles son las recompensas que ustedes sugieren cuando alguien sigue las reglas? ¿Qué es algo positivo? ¿Cuáles son las recompensas? ¿Cómo le diría yo? Sí, está bien. Profesora, una décima, un diploma, una felicitación con un premio, lo mismo. No, son cosas distintas. Yo puedo felicitar a una persona directamente en un acto o durante la clase. O la otra cosa, si yo hago un diploma, lo puedo dejar en el colegio. Ustedes después lo pueden retirar y puede ser exclusivo, porque como es la asignatura de inglés, va a estar en inglés. Así que vayan pensando. ¿Dijo exclusivo? ¿Es una bomba? No, dije exclusive, exclusivo. O a lo mejor les puedo dejar un regalo. Al mejor promedio, un dulce. No. Piensen en esas cosas, porque hay muchas personas que tienen que ir a buscar sus canastas al colegio. O dejarle las cosas allí. Ahora tienen que ver la parte negativa. Estamos en el último minuto. Si alguien no cumple con las reglas, ¿cuáles son los castigos que pueden ser para esa persona? Quitarle nota. Bajarle puntaje. Bajarle puntaje. Llamar, alguien dijo ahí, llamar al apoderado. Le puedo poner. Y si están en clases presenciales, dejarlo en el rincón. En la clase presencial, dejarlo en un rincón. O que se quede limpiando la sala. Uy, eso va a ser bastante difícil porque van a tener que hacer desinfecciones. Pueden ser, ¿eh? O a lo mejor, si estamos todavía en la clase en línea, como lo que estamos ahora, puede ser sacarlo de la clase. Sacarlo y que en la clase no puedan compartir. Profesora, una pregunta. ¿El exilio es desecharlo definitivamente del colegio? Sí, ese sería un exilio. Me encanta esa palabra, exilio. Está como muy medio... Es muy extremista esa palabra. Yo creo que en clases presenciales, por ejemplo, si no cumplen con las tareas o cosas así, quitarle los cuadernos. Ajá, también puede ser. O acá, sacarlo de esta clase. Si alguien se comporta mal, lo sacamos. Lo vamos bloqueando. Y lo llaman, y llaman al apoderado. Podemos llamar apoderado, convivencia escolar. Entonces, todo esto yo lo voy a reunir. Y vamos a ver cuáles son los resultados, se los voy a publicar después, ¿ya? Porque en cualquier momento se va a cortar la clase. Así que escríbanlo allí, vayan ahí, vayan escribiendo en el chat. Y ahora, en cualquier momento se va a cortar la clase, pero si se corta, ya saben, todo esto va a servir para cuando hagamos las clases en línea o las clases semipresenciales. Todo esto va a ser... Estoy curioso por saber las celebraciones de Estados Unidos, sería bacán. Sí, podemos verla. Así que, ya saben, me empiezo a despedir de ustedes, bye bye, en caso que se corten. Sigan escribiendo ahí, podemos hablar de consejos, podemos hablar de cosas. ¿Escucho?
Pero mire, a mí me gustaría como en una actividad presencial, por así decirlo, cuando hayan actividades especiales, que sea como que vayamos disfrazados, cosas así. También se pueden disfrazar ahora frente a la cámara Ya, ¿de y qué lo estamos dicen con hablando? otros Que cursos. se me fue el internet. ¿Estamos hablando de los castigos o las recompensas de las personas que cumplen o no cumplen con las reglas? ¡Ah! Se va acabando. Ahora sí. En el caso que vamos terminando ahora, recuerden. Ya, que vayamos disfrazados y se hagan actividades divertidas y comida para comer. Puede ser. O a lo mejor podemos hacer una convivencia online. Si hay muchas personas que cumplen, hagamos una convivencia online. Empecemos a comer, discutamos, hagamos algo como lo de ahora, en grupos más chiquititos. Es Conversemos. chiquitito, pero esta clase. En esta clase, a mí me importa que ustedes me comuniquen. El que tiene problemas de audio, recuerde que siempre puede ponerlo en el chat. No hay ningún problema. Yo Yo veo el problema. interferencia, mucho problema, tía. Todos los problemas que existen los tengo yo. Hay varios alumnos que me han escrito acá que tienen problemas con el micrófono, así que el internet les baja. Vicente, dígame, le escucho. Profesora, yo le estuve escribiendo por el chat Sí, estuve revisando todo. para no interrumpirla. Exacto, yo estuve revisando, Vicente. Súper bien. Hay varios mensajes, revisé varias cosas que usted sugirió y suenan bastante bien lo que usted dice. Lo que estoy haciendo ahora es porque me interesa su opinión. Queremos que la clase funcione. Profe, Dígame. ¿tiene como cuándo va a poder tener como la nota del promedio listo? La nota del promedio se las van a entregar a ustedes el día martes, creo. Por ahí, martes o ¿Sí? miércoles. Sí, de todas las Okay. asignaturas. Yo todavía Sí, estoy que yo revisando. tengo un papel donde pongo todo mi promedio de nota. Ah, sí, se los van a decir después. Es que el problema es que yo todavía estoy revisando porque hay alumnos que enviaron hasta el final cosas, hasta anoche. Hubo personas que me enviaron WhatsApp con imágenes. Entonces todavía Ay, tengo que eso revisar bien. eso. Así que todo eso que ¿Ya estoy me das un revisando lo número, por pongo ahora. favor? Después, si quieres, lo digo en el segundo trimestre, ¿ya? Porque ahora se nos Ah, va a cortar la bueno. clase. Pero por mientras, antes de que se Okay. corte las clases, fue bueno poder escuchar sus opiniones o leer sus opiniones en el caso de Okay. varias personas. Gracias, profesora, por tomarse su tiempo de enseñarlo y hacer estas actividades. Profesora, ¿usted ha ido a Estados Unidos? Of course, yo ya viví en Estados Unidos y estudié allá. ¿Y cómo es? Después le puedo decir cómo hacerlo porque a mí me salió gratis. Como era buena alumna, me dieron una beca. Ah, sí, muy claro, para ir a Estados Unidos porque es más fácil aprender allá que Profe, aquí con usted. ¿y fue difícil aprender inglés? Más o menos, yo practicaba bastante, escuchaba hartas canciones, veía series y todo eso. Así que, como me gustaba, me fue mejor. No es difícil, Monse. Tía, ya me imagino usted en plan cuando llegó a Estados Unidos y los subtítulos. Claro, algo así pasó, un impacto. Después les puedo hablar eso. A lo mejor tenemos una clase a futuro así, más reducida. Los puedo escuchar a ustedes. Entonces, me despido. Bye Profe, que tengo un bye. lindo fin de semana. Ustedes Estudio en también. Harvard. Descansen. Chao. Bye bye. Que estén todos Que la pase bien bien. con su Chao, familia el fin de profe. Ustedes semana. también Feliz fin de descansen. semana. Bye bye.